All right, hello, hello class, good evening. How are you today? I'm good, thank You're you. good, all right, excellent. I'm fine. You're fine, okay. Let's start with the English class today. Remember, tomorrow it's going to be the last day. Ya mañana estaríamos finalizando section number five. Hola, Tish, no me puedo conectar. Dígame, no ¿Me se podía. escucha? Sí, ahora sí le escucho. Ah, okay, gracias. Muy bien. Vaya, somos 13 en la clase. Muy puntuales, gracias. Estamos iniciando exactamente a la hora indicada. ¿Qué sesión vamos ya? ¿Quién recuerda? Esta es la sesión número. ¿Sí? ¿Quién la lleva contada? Son 8 en total, 8 sesiones. Que estemos juntos en este módulo. Vamos por la sesión número 7. 7. Ya mañana sesión número 8. Y de la sección 5 es donde tenemos un poco más de ejercicios. Vamos a estar revisando ejercicios en esta clase para que podamos adelantar la section number 5 y que nos quedemos mañana ya con el final exam. This is going to be class number 13 and 14. Acuérdense que llevamos dos clases por cada sesión. Entonces, en total serían 16 clases o 16 temas en el módulo y vamos a cubrir el tema 13 y el tema 14. Es una continuación de la sección número 4, section number 4. If you remember, we have been expressing opinions or giving my opinion about places, people, and even objects. Okay, describing with adjectives. If you go to section number 5 and look for the topics from section number 5 in the platform, there you are going to find that we are no longer practicing the usage of the adjectives. Sección 5, sí es cierto que hay adjectives, pero como una práctica ya. Así que antes de iniciar, vámonos a la plataforma. Here we go, section number 5. Y estaríamos viendo el primer tema. Take a look at the topic from section number 5. Interesting. Es otra WH question. ¿Qué creen que nos consulta esta WH question class? What is it asking us? What? Are you doing? What are you doing? Look, we have the verb do. What is the meaning of the verb do? ¿Qué significa el verbo do or to do? De todo. ¿Qué es este verbo? In Spanish To would do be the hacer. hacer, muy bien. Entonces tengo una pregunta que es what are you Doing. doing? ¿Qué estás Haciendo. haciendo? Muy bien. Ya vamos a explicar cómo convierto mi verbo del presente a una forma continua. Que hay ciertas reglas no tan complicadas, pero sí es necesario conocerlas. What are you doing? Pregunta,
de la sección 5. Dígame. Escuché por ahí, teacher. No, not really. Ok. 5 ejercicios de la section number 5. Let's find out about the topics. Let's go. If you see, here we have the first objective. What are we going to do today? This is what we are going to find out. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Primer objetivo. Hablar sobre ciudades y esto. Esto me interesa. Aparte de las ciudades, miren, las zonas o los usos horarios, que también le conocemos. Zonas y usos horarios, ¿ok? Es la primera conversación. Entonces, podemos concluir de que vamos a estar hablando de el, la hora o del tiempo. What time is it? La hora. What time is it? Otra WH question. What time is it? Okay. Here we go. Vamos a pausar a el micrófono de todos para que podamos escuchar el video. Video number one, 5.1. This is vocabulary, and we also have a conversation. I need you to listen, pay close attention, and then we are going to practice. Here we go. Okay, wait. Here we go. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, and Sydney. Okay, let me stop right here and let me show you the picture again. What are they talking about, class? ¿De qué hablan? Did you hear all of those examples of cities? Cities around the world. Cities, ciudades. They were mentioning cities. ¿Pero qué representa cada una de esas cities? Hay different ciudades. Ajá. Y cada una representa a different time zone. ¿Y El Salvador en cuál estará incluido? Let's find out. In qué time zone? What do you think about this one? Yeah, right? It says Mexico City, la más cercana, Lima. Mexico City es la que más se le acerca. Sería el time zone. Esa es toda nuestra... zona, sí, el mismo horario, pero si se fijan, casi siempre estamos con la misma hora, o mejor dicho, tenemos la misma hora que qué países. Comparemos. What countries do you know? Which other country has the same time zone as in El Salvador? What other country in Central America, probably, or in any other place? ¿Quién más comparte nuestra hora? Chicas, ahorita son las 2:10. ¿Quién más tendrá la misma hora?
Near here. Guatemala. 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 Honduras. Honduras. Belice. Probably Belize. I'm not sure, but I guess yes. Nicaragua. Nicaragua. Costa Rica. How about Panama? I guess, Panama. Right? Mm-hmm. Entonces, todos estamos en una misma time zone. Time zone. You're not teaching. Yo no. ¿Dónde está Iris? Este, ahorita estoy en Sur Carolina y ahorita son las 4:11. 4:11. Entonces, ¿cuál le correspondería a usted? Veamos. Menos. Estaría por acá en esta. Por acá. ¿Verdad? Sí, le agregamos ahí. So, imagine. Different time zones. ¿Por qué es necesario conocer las time zones, class? Why? Vean esa conversación, ahí nos da un claro ejemplo. Here we go. Listen. Seoul. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Here we go. Sydney. Okay, look. Now let's listen to a conversation to illustrate different time zones. Let's listen. Okay, let's listen. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice. Okay, let me take you back to the conversation. Take a look at Debbie and John. Debbie and John, what happened in the conversation? Hello. Hi, Debbie. This is John. Ah, look at this expression. Whenever you're making a call, this is a very popular expression. Para hacer una llamada, ¿sí? O cuando queremos presentarnos con nuestro nombre en una llamada, esta expresión es very popular. This is, and then you mention your name. Este es, o mi nombre es John. This is John. Ocúpenla, ¿ok? This is John. Hey, this is the teacher. Oh, la teacher está llamando. Así es. This is, y luego su nombre. Hi, David, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it? What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Y son las 4 en Los Ángeles, ¿verdad? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. I am awake now. ¿Qué pasó en la conversación, clase? What happened? Can you tell me? ¿Y por qué será que pasó eso? Hubo confusión en el horario. ¿En el qué? ¿Qué decíamos? ¿En el horario o en el qué? En el time. Time zone. Time zone. Where is John right now? Where is John? Australia. Australia. And what is he doing there? ¿Qué hace allá? Una conferencia. Conferencia. Una conferencia de Sydney, recuerdo. Pasó. Él está en una conferencia. Una conferencia en Sydney. And how about Debbie? Where is Debbie right now? Debbie in Los Angeles. What time is it there? 10
Not really. In Los Angeles? In Los Angeles, what time is it there? 4 a.m. or 4 o'clock in the morning. All right. So that's the difference. What's the matter? El problema es different time zones. Different time zones. And that's it. Ok, ya vamos a practicar esto. Look. Acá tengo una expresión para consultar la hora. ¿Cuál sería? Look at the conversation. How do you ask for the time? Yes? How would you ask for the time? What time is it? ¿Será que existe otra expresión para consultar el tiempo? What time is it? It's so popular. What time is it? No, preguntamos de otra forma. ¿Qué hora es? What time is it? What time is there? What time is it there? ¿Qué hora es allá? Okay, I like that one. Look, there is a very formal expression. Hay una más formal. Sería, do you have the time? Do you have the time? What time is it? It's very informal. But this is the one that I prefer to use. Do you have the time? Muy formal y yo no, casi no lo he escuchado. Pero tal vez podrían escuchar en cualquier contexto. Excuse me, do you have the time? What time is it? That's it. ¿Qué más? Agreguemos más vocabulario. Vocabulario sobre el tiempo. ¿Qué más podríamos incluir? Look, we have two types of clocks. Hay dos tipos de relojes. ¿Cuáles conocen ustedes? Análogo y digital. Exactly. In English, it's very similar. Analog clock. How do you say digital? It's the same. You write the same, but the pronunciation is different. Digital or digital. Analog, digital. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Analog and digital. ¿Qué pasa con el analog? ¿Cómo leemos la hora? Con las manecillas, pero how do you say that in English? Clock, hand. Clock. Hand. Y en el digital clock no tenemos las agujitas o las manecillas que nos indica. ¿Qué tiene entonces el digital clock? Numbers. Numbers, ¿y cómo se le llaman a esos números? Miren, por eso es que así se llama. Son digits. Dígitos, por eso es digital, de dígitos, tiene números, no tiene otro tipo de indicador, digit, así que hay como este vocabulario extra, ¿verdad? Analog, digital clock, esos son los relojes que usted ubica en su pared, ¿okay? Aquellos que no anda en su muñeca, ¿cómo le llama entonces al otro tipo de reloj, class? Porque no va a ser clock, el que usted usa en su mano no se llama clock, se llama watch. Watch. Y como dice la muñeca, obviamente la parte del cuerpo de la mano. How do you say that? ¿En dónde se ubica el reloj? Watch. Está. Le ayudo. Wrist. O el reloj de pulsera. Ese es el watch que se pone en la muñeca, acá en esta parte. Wrist. Eso se llama wrist. Miren, wrist. Ahí está. That's it. Ok, tome nota de este vocabulario extra. Sobre relojes y sobre nuestro tema, ¿verdad? Ahí está. What time is it? Do you have the time? Analog, digital clocks y partes de cada uno de los relojes. Ahí estamos, clase.
I'm going to check the attendance list. Acá ya empezó a llover, no sé si por ahí. It's raining in here. Y antes que se nos vaya el inter o falle, quiero ver quién está en la English class. Remember to say here or present. Here. Let me read your name. You're going to say here or present. Today is Tuesday, October 10th. El 10 de octubre. ¿Qué evento histórico pasó hace años? October 10th. Terremoto. Terremoto. Yeah, right. El terremoto. Algo muy impactante en nuestro país hace muchos años. No estoy seguro hace cuántos años, pero sí. Se conmemora el terremoto. Alicia Beatriz Díaz. Present. Bien. Dax Ulises Adrián Cuellar. Daisy Marisela Mejía. Present, teacher. Ok, Daisy Diana Natalie Aguilar Herrera. Present. Ok. Douglas Samuel Chilino Martínez. I'm here. All right, Douglas. Elmer Antonio Trinidad Alas. Iris del Carmen Magaña Magaña. Here are present teacher. All right, Iris. Jacqueline Leticia García de Alvarado. Present. Okay. Present. José Alexander Urbina García. Present, miss. Excellent. José Bernardo Menjivar Díaz. Present. All right, Josué Juan Francisco Vanegas Barahona. Manuel de Jesús Granados Valencia. María Julia Gómez. Present. Ok, María. María Magdalena Carranza Rosales. Mario Edgardo Alfaro Elías. Mario Jonathan Acosta Díaz. Ahí está Mario. Mayra Elizabeth Martínez Romero. Ok, María, Mayra Ortila del Carmen, Amaya Meléndez. All right, Pablo José López Valle. Reina Margarita Álvarez Marías. Presente. Excelente. Rosa Idalia Juárez de Contreras. Roxana Janet Solórzano Tutila. Presente. Excelente, Roxana. Providia Patricia Argueta. Sí, Mayra, la escuché, alcancé a escucharla. Y vi que su cámara se activó. Providia Patricia Argueta, not here. Sergio Ricardo Alfaro Elías. Silvia Noemí, Chical de Palacios. Present. Right. Tomás Mayra Sánchez. Present. Ok, Tomás en Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Vaya, hoy sí les ayudo con los micrófonos. Gracias por estar pendientes de responder a su nombre, ¿okay? Sí, igual, gracias por el esfuerzo. Veo que varios andan incluso en sus labores, pero están en la English class. Miren, se agradece muchísimo el esfuerzo que ustedes hacen. Si ustedes lo hacen, imagínense por qué la teacher no haría también ese esfuerzo. Ahí estamos. En caso de que escuchen cortado, llegue a fallar la señal, me dicen para hacer lo mismo, ¿verdad? Cambiarme a los datos de mi celular y que puedan escuchar perfectamente la clase. Ok, what time is it? Puede ser un tema fácil para algunos, para otros, a little bit difficult. Probablemente nunca han escuchado o cómo hacemos para consultar el tema en inglés. This class is going to be about the time. En la plataforma, claro, hay un video sobre el tiempo, pero les traje acá un clock, an analog clock. Vean este reloj, muchas veces es difícil para algunos leerlos, but it's not that difficult, you know? What are we going to do?
Si se fijan, I have divided this clock in half. Lo dividí en mitad, ¿verdad? Y cada uno de nuestros números representa qué cantidad de minutos, clase. Ayúdeme. 5 minutes. 5 minutes. Cada uno representa 5, 5, 5. Y en total sumamos 60. If you see, aquí tengo entonces los primeros 5 minutes. Y todos los minutos que van en este sentido después de la hora en punto, the expression that we are going to use is past. La expresión que se usa es past, pasaron. 5 pasados, 10 pasadas y mencionamos la hora que estamos, en este caso, reflejando. Ya vamos a ver el ejemplo acá. Number one, if you see, it's 5 past. Les muestro aquí. Digamos de que estamos examinando la 1 de la tarde. So, what time is it? What time is it here? Podemos decir it's 5 pasados de la 1. Revisemos si es cierto. ¿Cuánto pasó? Miren, 5 past 1. ¿Sí? Es una de las maneras de leer la hora. O la más fácil, it's 1:05. Ah, aquí como en los números de teléfono, en el correo, aquí no digo 0, I'm going to say oh, like the sound of the vowel. Entonces, hay una de las reglas de pronunciación que me dice todas aquellas horas que van en este rango. Pongamos la 1 de la tarde como ejemplo. Desde la 1:01 hasta la 1:09, todas van a ocupar la expresión past. Revisemos qué hora es, clase. It's 1:01. ¿Sí? ¿Qué hora es? It's 1:01. Otra vez, ¿qué hora es? It's 1:01. ¿Qué es la forma más común de leer? La 1:01. O sea, refleja un minuto que pasó. Otra vez, what time is it? It's 1:01. Never, you're never going to say 1:01. Never. You need to say it's 1:01. Okay. 1:01. How about now? What time is it in number 2? ¿Qué diríamos en la número 2? Is it 1:01? Is it 1:02? Oh, it's 1:02. Two. Los escucho y voy escribiendo. Siguiente. What time is it? It's 1:03. It's 1:03. Here, what time is it? It's 1:04. La 1:04, perfecto. It's 1:04. And here, what time is it? It's 1:05. Great job. What time is it here? It's 1:06. What time is it? It's 1:07. What time is it here? It's 1:08. Excellent. And the last one, it's 1:09. And what do you think about this one? ¿Qué pasa con la 1:10 entonces? It's 1:10. Not really. It's 1:10. Ahí se convierte en 10. Leemos el número. Aquí sí, leo dígito por dígito. 0, 9, 0, 8.
Entonces es incorrecto si yo digo este dígito se lee. One, two. Nunca lea este dígito. Pero ya cuando cambia a 10, it's one, two. Ahí está. Question. Cuidado con los micrófonos, clase. Pregunta sobre este rango del 01 al 09. Ya que le diga bien. Vale, busco una foto de Jimarte y le digo a la. Ah, vale, vamos a apagar entonces. Les ayudo, no se preocupen. A todos para que sea equitativo, ¿verdad? Les explico nuevamente. Del rango del 01 al 09, en esos minutos de cualquier hora, no solo con la 1, puede ser con la 2, 3, 5, 10, no importa la hora, los dos dígitos sí se leen en clase. O y S, 1, O, 2, O, 3, se deben de leer ya cuando cambio a los 10 minutos, aquí como leo los dos dígitos en conjunto, serían 1, 10. It's 1:10. Perfecto. Y como digo entonces, pasó un minuto de las de la una. Pasaron 5 minutos de la una. ¿Cómo sería? Ocupando entonces la expresión past. Ah, primero digo cuántos minutos pasaron. 5. Past one. 5 pasados de la una. ¿Será que se ocupa esto en inglés? Sí, créanme que esto es muy común. Very common. Es una segunda opción de leer la hora, de dar la hora. Pero si a mí se me olvida cómo es la estructura, leo dígito por dígito. Y esa es la forma más fácil de recordarla. En please, nunca se le olvide incluir esto al inicio, el it. Esto es mandatory, obligatorio, el it. Nosotros en español es que no ocupamos esa estructura, ¿verdad? ¿Qué hora es? Las 2 y 15 decimos. No decimos son las 2 y 15. Entonces, it equivale a es la. Son las, depende. Es la, son las. That's it. It's. Y, teacher. Dígame. Cuando es la 1 de la tarde, o sea, es PM, AM, ¿cómo es ahí? Ah, perfecto. Acá hay dos expresiones muy, muy abarcantes durante el día, que solo se ocupan dos, es AM y PM. AM, en mi caso, yo la ocuparía desde las 5 de la mañana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Va desde las 4 o 5? 4 de la mañana. No, esa es madrugada, creería. 2 de la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, diría yo. Hasta las 11:59, ¿sí? 11:59 de la mañana. PM inicia a las 12 y termina a las, lo mismo, 11:59 de la noche. Ahí está, AM and PM, un rango enorme, ¿sí? Abarca muchísimas horas. Dentro de AM y PM, claro, hay expresiones, por ejemplo, morning, afternoon, night, evening, noon, midnight. Y eso viene más adelante en otra diapositiva. Así que, buena pregunta, porque viene también. Vaya, practiquemos entonces. Dijeron, no hay preguntas sobre esta parte. Dígitos del 01 al 09. No questions. Sí quedó claro que debo leer los dígitos 01, 02, 03. Yes. Yes. ¿Por qué lo aclaro? Okay. Porque en español no lo hacemos así. Por eso lo resalto. 01, nunca decimos. Zero, two, no, never. O two, O three, O four, O five, O six, O seven, O eight, and O nine. Ok, agreguemos 5 minutos más. ¿Qué hora es? Les pregunto acá.
Les doy dos opciones y me dan la última. It's 1:10. It's 1:10. Or, ¿de qué otra forma expresamos la misma hora, la 1:10? Diciendo que pasaron cuántos de la una. Ten. It's ten past one. Ok, veamos si es cierto. Great job. It's 10 past 1. Les doy una más. 15 minutos. Pasaron 15 minutos. Oh, it's 1:15. Probemos con esta. ¿Qué expresión ocuparían? Quarter. Oh, look. Quarter. What is a quarter? ¿Ya vieron esa palabra? Quarter. What is that? Cuarto. Cuarto. Literal, es un cuarto, es una fracción de qué? De hora. De hora en este caso. ¿Y será que quarter lo ocupamos para el dinero? Sí, ¿verdad? Las coras decimos. Pero no son coras, son quarter. Deberíamos de llamarles quarters. Cora es una deformación, adaptación, diría yo, del inglés al español. Cora, porque se parece a la pronunciación, pero es quarter. En este caso, un quarter equivale a 15 minutes. 15 minutes. Entonces, digamos que pasaron 15 minutos. Sería, it's 1:15. Or, it's 15 past 1. Or, it's a quarter past 1. Un cuarto pasada la una. 15 pasadas la una. Okay. O la más fácil, la 1:15. 1:15. Wow. 1:15. ¿Sí? También este se lo voy a enviar a WhatsApp, pero puede ir tomando notas y si no queda claro, pregúnteme. Next one. Agreguemos 5 más. ¿Qué hora es, clase? What time is it? It's 21:25. Sería 20:01, no, otra vez, digan la 1:20. Leyendo los dígitos tal cual están acá, en la forma más fácil. 1, y luego lee 20. How do you say 20 in English? 1:20. Perfecto, la 1:20. Ocupemos la expresión past. It's, ¿cuánto pasaron? 20 past 1. Amazing, great job, class. It's 20 past 1. It's 20 past 1. Great job. Agreguemos 5 minutos más. 1:25 in English, class. How do you say es la 1:25? It's 25. Ocupe la expresión past. It's 25. Yes, great job. It's 25 past 1. Amazing. Y nos queda una última fracción. 5 minutos más. What time is it? La 1:30. Nos queda esa 1:30. Look. It's 1:30. 1 y luego 30. 1:30. In here, look, tengo otra expresión. Half. La L no tiene sonido. Half. ¿Qué es half? Media. Media, muy bien. Mitad. Media. Half. Equivale a 30 minutos, ¿verdad? Si quarter equivale a 15, un half equivale a 30. So what time is it? It's 1:30. Or it's 30 past 1. It's half past one. Vaya, no quiero moverme a la otra mitad del reloj sin
saber cómo nos sentimos. En su opinión, clase, in your opinion, ¿cuál es la forma más fácil de decir la hora o de leerla? Diciendo todos los dígitos. ¿Verdad que leyendo dígitos? Sí, bien. Sí. Así, ¿verdad? Yo creo que esta es la más fácil. Esta es la primera forma, ¿verdad? Leerlo literal, ¿verdad? 115, 120, 125, 130. What is my recommendation? Mi recomendación es esa, que tal vez tome esto como conocimiento extra, ¿sí? Y si yo sé que lo manejo y quiero sonar tal vez diferente o más natural, ocupen la segunda opción. Si no, me quedo en mi zona segura, ¿sí? Y leo los dígitos tal cual. Y no hay ningún problema si usted lo hace así. Esta sería una información complementaria para que sepa que en inglés hay dos maneras de expresar la hora. Yes. Questions, preguntas, clase. Questions, questions. No, right? No, right. Vámonos a la segunda parte del reloj. Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo desde acá hasta acá. Pero ahí ya no ocupo la expresión past. What expression are we going to use? The expression to. ¿Y qué significa to entonces? Si past es pasaron o pasadas, what's the meaning of to? Faltan. Ah, puede ser que faltan, muy bien. O también decimos nosotros para. Por ejemplo, acá, ¿qué hora es? Faltan 5. Para las. Para las 2. Ah, no. Como la canción. ¿Ah? Como en Navidad, la que cantamos. 5 para las. 5 para las 2. 5 para las. Entonces, para. El 2 es como para. Ok. Estoy haciendo referencia a esto, los minutos faltantes para la siguiente hora exacta. Para o faltan, faltan. Eso es en Spanish, en English, to. Y hacemos lo mismo. La expresión quarter se ocupa aquí, miren, quarter. Pero nunca ocupamos la expresión half. Acá, aquí ya no, aquí es la hora exacta. ¿Sí? Revisemos, ayúdenme entonces. What time is it? Look, aquí está la primera parte. What time is it? 1:35 clase. What time is it? It's. Ok, the easiest way. Easiest way. La forma más fácil, clase. What time is it? Ajá. 35. Great job, Daisy. 1:35. Ajá, Roxana, ¿o de qué otra forma lo leemos? Is 25. 25 to. 2. 2. 2. 1 or 2? 2. 2. 2. Preste cuidado acá. Es la siguiente hora. Ya no decimos 25 para la una, no. Contrario, es para la siguiente hora, en este caso las 2, yes, that's it. Ok, entonces restemos 5 minutos, ya tenemos la 1:35. Aproximémonos a las 2. What time is it, class? It's 1. It's 1:30. 1:40. Or 1:40. Aquí vamos, miren. O puedo decir que faltan 20 para las 2 en English. It's 1:40 or 20 para las 20 para las 2, ¿verdad? 22. 22.
20 para dos o para las dos. What time is it, class? It's 1:45. Ajá, it's 1:45. Voy a ocupar la expresión quarter, diciendo what? It's a quarter. It's a quarter to two. Uh-huh. Un cuarto para las dos. O la forma más fácil, leer 15 en lugar de quarter. 15 to 2. 15 para las 2. O leo una, tal cual aquí es el dígito 1, y luego leo 45, que es 45. It's 1:45. Usted decide cómo hacerlo. ¿Sí? The easiest. Or if you want to complicate yourself, you better use the second option. Siguiente. Quitémosle 5 minutos. Acerquémonos a las 2. What time is it? Aquí vamos, miren. 1:50. 1:50. Redáctela con la partícula to. ¿Cómo le quedaría? 15 to... No, ya no faltan 15. Faltan. No. We're missing... 10. Ocupe la expresión 10 to. ¿Cómo le quedaría? 10 para las 2. 10 to 2. Great job. 10 to 2. Aunque se pronuncie muy similar, pero claro, it's 10 to 2. 10 to 2. 5 minutos. Nos restan 5. ¿Qué hora es entonces? What time is it? Es 5:22. Ahí está, ya me lo dijeron. Muy bien, clase. 1:55 or it's 5:22. Great job. Hagamos la recapitulación de las horas. Listen, we have two expressions. Dos expresiones para indicar la hora. Sería la expresión past y la expresión to. ¿Y qué más? Hay expresiones, por ejemplo, quarter y half, que es un grupo de minutos en una sola categoría. Un cuarto de hora, un 30 minutos o la mitad de mi hora sería half. Horas en punto, o'clock. O'clock. A la puerta. ¿Qué es o'clock entonces? What's the meaning of o'clock? ¿Qué es esto, clase? O'clock. En punto. ¿Y saben a qué hace referencia esta O? Alguien que sea curioso. ¿Por qué decimos O? ¿A qué le suena O? ¿Al número o a la vocal? A la puerta. Al número. Es correcto. Es un cero. 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 Sí, entonces, cero horas o en punto. Muy bien. O'clock. Por eso es que decimos Hace referencia al cero. Zero o'clock. No, es o'clock. O'clock. En punto. Esto es como decir en punto. Entonces, clase, ¿será que ese es la expresión o'clock? Miren, what time is it? Si yo les digo acá, ¿será que puedo decir it's 11:59 o'clock? No. ¿Por qué no? Ah, oh, sí. ¿Sí? ¿Qué piensan? Sí, porque... ¿Sí? ¿Quién más? Sí, ¿qué opinan? Porque ahí comienza. Ah. También. Pero estoy diciendo que son horas exactas. 11:59. Falta un minuto, pero solo es un minuto, teacher. Uno. ¿Puedo ocupar la expresión o'clock? No. Y en la segunda opción, sí la puedo ocupar. Ya solo pasó un minuto, teacher. Relax, teacher. No. Aunque en español o nosotros, creo que como salvadoreños, sí hacemos esto, ¿verdad? Siempre estamos
aproximando horas. Pero en inglés, o'clock, it's o'clock. En punto, y si ya pasa un minuto, no es o'clock. Y si falta un minuto, no, it's not o'clock. O'clock, it's o'clock. En punto. Ni un minuto más, ni uno menos. ¿Sí? Ahí está la expresión o'clock. Yes. What time is it? Vaya su reloj ahorita y me dice, what time is it? Y lo vamos a decir, y la hora, what time is it? What time is it? Vamos, la forma más fácil. It's two. Primero en dígitos, perfecto. Ahora redactémoslo en letras. It's 2:51. Y ahora analizo. ¿Será que digo que ya pasaron 51 minutos de las 2? No. Sino que falta cuánto para las para la siguiente hora. Para las 9:03. Muy bien, entonces claro que puedo decir que faltan 9. It's 9:02:03. Perfecto. Sí, jamás voy a decir que ya pasaron 51 minutos. No, sino falta. Recuerde que la segunda mitad del reloj es la expresión two. Solo en los minutos de la primera parte de mi reloj es past. De ahí no puedo ocupar o mezclar ese tipo de expresiones. ¿Sí? ¿A qué horas es su English class? Escucho respuestas. What time? ¿A qué horas empezamos la English class? What time is your English class? 2:00. Ahí sí, miren. 2:00. Empezamos a 2, me encanta. Podemos decir 2:00. Puedo decir mi clase es a 2:00 p.m. O puedo decir is at 2:00 p.m. Acá, si se fijan, ya no ocupé, como es una hora exacta, puedo decir o'clock, hacer referencia a la fracción del día, mañana tarde, p.m. Ocupar una expresión más específica, in the afternoon. Sí. Yes. ¿A qué horas se levantan, chicos? You wake up. What time do you wake up? Mira el verbo wake up, levantarme, no despertarme. Wake up. ¿A qué hora se levanta? I wake up at 10 p.m. Okay, I hear 10 p.m. Sorry, 7 a.m. Ah, okay. Oh, qué genial, dije a las 10. 7 a.m. Wow, no, pero incluso a las 7 a.m. está genial todavía. Really? 7 a.m.? You're a lucky girl. 7 de la mañana. ¿Quién más clase? 3 a.m. 3 a.m. Really? Daisy, 3 a.m.? Yes. Wow. Vaya, déjenme esas dos expresiones, a.m., pero es exacta, a las 7, ni un minuto más, ni uno menos, ¿me levanto a las 7 o no? Yes. Yes, vaya, si es, si es puntual, claro, puedo decir at 7 a.m., pero si es un estimado, que a las 7, 7 y 10, 7 y 5 me levanto, puedo decir around, alrededor. ¿A qué hora me levanto? Around 7 a.m. Ok. Como a las 7. Y acá puede ser de las 7 hasta las 7:59. Around 7, como a las 7. Around 7. Igual con las 3 de la mañana. ¿Qué otra expresión puedo ocupar? ¿Clase? 3 a.m. or 3:00 p.m. Midnight. La madrugada, ¿verdad? Midnight. 3 a.m. or midnight. Ahí está. Porque eso ya no es p.m., ¿no? Entra ya en a.m. Y claro, vamos a ver entonces una diapositiva más, pero
antes que continuemos, les comparto WhatsApp estas slides. Here we go. Este tema es muy interesante. Very interesting topic, you know. And very easy. You know? Si se fija, hemos estado recopilando mucha información. Como decir mi nombre, mi correo. Describir personas, incluso. Describir mi ropa. ¿Sí? Y ahora consultar. Tiempos. Tal vez no la hora en sí. What time is it? Sino a qué horas haces alguna actividad. What time do you go to work? ¿A qué horas vas a trabajar? ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas ves televisión? ¿A qué horas? Para eso es más que todo este tema. What time? Y para saber cómo preguntar una hora, ¿verdad? What time is it? If you see, ahí me preguntaban entonces, AM and PM. Es lo que sigue. Where is it? Ya me voy a la plataforma porque hay un ejercicio también. Let's see. Pongamos expresiones más específicas. Specific moments during the day. Is it AM or PM? Ya vieron la pregunta. Is it AM or PM? Yeah. PM. ¿AM o PM? Ah, entonces, para ser más específicos, look at the time. What time is it? It's 6 a.m. O también puedo ser específica diciendo it's 6 o'clock. ¿Pero cuándo? ¿En la mañana o en la tarde? In the morning. Preste atención a esta. In. What time is it? Acabamos. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. Las 12. PM. Y como digo entonces, mediodía. Mediodía. It's noon. Noon, esta sí es exclusiva, esta expresión para esta hora, las 12 del mediodía. It's 12 noon. Podríamos decir 12:30 del mediodía, sí. 12:30 noon. Se puede, noon. O ocupar la expresión PM. It's 12:30 PM. A 12:30. ¿A qué hora tienen su almuerzo? At noon, podrían decir, al mediodía, noon. Y sé inmediatamente que es en esa fracción de las 12 hasta las 12:59. Noon. A eso se le llama noon. Mediodía. Sí. Ya se habla de las 11 de la mañana, AM, morning. Inmediatamente no. Desde las 12:59, mediodía, noon. Ya si se cambia a la 1, ya no es noon, se convierte en after noon. No. Y ahí es que proviene, después, miren, la combinación after, después de qué? Mediodía. Del mediodía, después del mediodía o tarde que le llamamos, after noon. Ajá, es una combinación de palabras. Después y luego noon. After noon. What time is it, class? It's 4 p.m. O puede decir it's 4. 4 o'clock. 4 o'clock in the afternoon. ¿Qué preposición ocupo? In. Siguiente, what time is it? Miren la hora aquí, aquí, right here. Picture number 4. It's 6 p.m. Or I can say it's 6 o'clock in the evening. ¿Y qué es evening entonces, clase? What is evening? Noche. Antes de la noche hay una fracción de hora, una hora,
antes de que se haga noche. Tarde noche. A tarde noche le llaman algunos, ¿verdad? Sí. Tarde noche. Eso es evening. Y saben que depende. Por ejemplo, en United States, ¿quién me dijo que estaba en los United States? ¿A qué hora anochece? Que ya el sol se oculta totalmente. What time? ¿A qué hora será? A las 9 de la noche. Imagínense, 9 de la noche. Entonces, podríamos decir que la evening empieza desde las 6 hasta las 9. Cuando ya se oculta el sol, eso sería evening. Entonces, ahí decimos tarde noche. Pero en El Salvador, como no nos damos o no tenemos ese privilegio, ¿verdad? De tener tanta hora con luz. ¿Desde qué horas a qué horas pondrían ustedes evening class? ¿A qué horas anochece totalmente? 6:30, 7 de la noche. ¿Verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, from 6. Seamos un poquito exagerados, pongámosle hasta las 7 de la noche. Evening. Ahí ocuparé yo evening. Y podremos saludar good night. No, digamos good evening. Good evening. Buenas tardes. Porque incluso decimos 6 de la tarde o 6 de la noche. Tarde. Tarde, ¿verdad? Que todavía ocupamos tarde. La expresión tarde. Entonces, yo tarde. Ocuparía evening. Good evening. Buenas tardes. Good evening. Ya a las 7 de la noche podríamos empezar a ocupar la expresión night. Night. All right. Night. Pero por eso aclaraba, en algunos lugares saludan como good evening hasta las 9 de la noche, pero es por eso, porque el sol no se ha ocultado todavía. Pero en El Salvador nuestra fracción es un poco más corta, de 6 a 7 de la noche. Pero en Estados Unidos, Canadá, otro país, podría alargarse un poquito. Evening hasta las 9 de la noche. ¿Ok? That's it. ¿Qué más tenemos? En Alaska. ¿Y en Alaska qué ocupamos? Diga. Good afternoon. Good, no sé, ¿verdad? Interesante. ¿Cómo saludarían ustedes ahí? Good evening, probably. Ya sabes porque todo el tiempo de día. Todo el tiempo, good morning, dice, good afternoon, ni idea. Creo que depende de la hora reloj también. Podríamos adaptar. Ajá, ahí lo hacen como la hora reloj. Ajá, de hora reloj. Y aunque tengamos luz del sol, pero si es noche, podrían decir good night. ¿Ya? Entonces, night, night, night. ¿A qué horas inicia la noche por acá? En El Salvador. Night. Night. Ajá, ¿a qué hora saludan good night? 7 a.m. From, no, not really, from 8. From 8, yo lo tomaría desde las 8 de la noche. O from 7, good night. A las 8 pongamos, ¿hasta qué horas termina la noche? From 8 to? A las 12. ¿Verdad? Hasta las 11:59. Aquí yo saludaría good night. Good night. Okay. Porque inmediatamente se hacen las 12, ya no es night, sino que... Miren. Midnight. Midnight. Medianoche. Midnight. 12 en punto. No es 11:59. No. 12 en punto se convierte en midnight. Me resulta interesante que aquí todavía dicen es 12 o'clock at night. Yo sí sería más específica y diría it's 12 midnight, 12 medianoche, 12 midnight, o solo ocupar la expresión midnight sin decir las 12, it's midnight, aceptable también. Questions about this. Aquí ya dividimos o fraccionamos en grupos pequeños el día. Morning, noon, afternoon, evening, night, midnight. ¿Ya vio cómo lo fraccionamos? ¡Pairo!
Y hay dos categorías, AM and PM. Sí, 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 pues, questions, preguntas o comentarios. Ya ven que un solo tema es muy amplio. Los escucho. No questions. No. Ok, perfecto. Voy a compartir también eso. I'm going to share this one. Vámonos a un ejercicio. Lo voy a enviar a un ejercicio práctico para que analicemos, ocupemos toda esta información. Ahí en la casa. Aquí vamos. Here we go. Y vamos. Let me stop sharing this. Por si llega a pedir eso también, eso lo llevárselo. No tengo el teléfono apagado. Aquí está, chicos. Este ejercicio. Dígame. Este ejercicio está, perdón, en la plataforma, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahorita lo vamos a resolver en la plataforma. Nos hace ese contraste y en la plataforma nos pone decir la hora en dos diferentes formas. ¿Cuál era? ¿Quién se recuerda? La sección 5, section number 5. Busquémoslo porque no recuerda. Sección 5. De la 4 ya no tenían dudas. ¿Sí? ¿Ya todo resuelto de la 4, clase? ¿Sí? Porque no los hicimos todos acá, eso sí. De la 4. Creo que nos quedó uno pendiente de la 4. Esta es la sección 5 ya. Miren, 5.4. 5.4. 5.4. Y esta es del tiempo. Look at the clocks and select the two possible. Aquí dice dos posibles respuestas. Una, no, teacher. Dos posibles respuestas. Por ejemplo, el primero que tenemos acá dice, what time is it? Y responde, it's 20 after 2. It's 2:20. 20 pasadas las 2. O son las 2:20. Revisemos y preguntémosle a Ortila. Le toca a usted la número 2. ¿Qué piensa? What time is it in number 2? Luego le va a tocar a José Alexander y luego a Iris del Carmen. Alístense, chicos. Go, what time is it in number 2? Quiero ver. Solo les escucho, vamos. What time is it? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Será más fácil si le escribimos en dígitos. ¿Vale? ¿Dicen qué hora es? ¿Son las 6 o 7? ¿O son las 10? ¿O qué hora es? Son las 6. Five. Todavía son las 6, muy bien. ¿6 y qué? Uh-huh. Vaya, ahora sí, más fácil. What time is it? Partila. Lea los dígitos, sí, y luego. Vaya, que los compañeros le ayuden. Sí. 50, ¿o cuánto faltan para las 7 clases? 10 to 7. Vaya, vamos a ver si nos salió bien esto. Siguiente, ¿quién le dije? Alex. Y luego, yes. Ya se me movió el orden aquí de las cámaras. Eran los que me aparecían ahí. Siguiente, vamos. La apagan y por eso se van hasta el final las cámaras. Ya saben la técnica, va. Por eso busco a los de cámaras apagadas, ¿saben? Por eso. Vamos, what time is it? Ay, la mía no pasa apagada, mis. No, la suya, y siempre participa. Vamos, what time is it? Analice, sí. What time is it? 8:45. It's 8:45. Segunda opción de leerla. 8:45, okay, quarter, or? Quarter to nine.
What is tonight? Perfect. Continue, please. I will Iris. Go, Iris, in class. What time is it? 5 past 11. It's 5 past 11. 5 past 11 or 11:05. Okay, interesting. About this one, go class. Maria Gomez, Mayra, Elizabeth, tell me, Daisy, Mario, Alicia, what time is it? 3:15. This one? 15 or? Segunda opción. Four, three. Perfect. Les queda una más. What time is it, class? Half past four. Half past four. Excellent. Or? It's 43. That's okay. Sí, ya vieron por qué era necesario practicar los números, no solo para las edades, sino para la hora. Vale, se los vuelvo a mostrar por si no han tomado nota de este ejercicio. Sección 5 es el 5.4. Y se los voy a mostrar. Ahí están las dos opciones. Teacher, la conferencia de ayer no me sale a mí en la... ¿En serio? Que la anduve buscando. ¿A qué horas la busco? En la mañana, como a las 6 de la mañana. No, pero sí, ayer se subió. Le voy a mostrar. A déjenme revisar la lista. ¿Dónde la busco? ¿En la plataforma o en el playlist? En la plataforma. Ahí está. Sí, es que miren, yo la subo primero acá, a YouTube. Y no soy yo, es alguien que nos ayuda a subir a la plataforma. Y miren, hace 16 horas la subía. Entonces, una pregunta. Dígame. ¿Verdad que las clases que dio ayer no están todas en la plataforma? Porque yo las anduve buscando. Solo los videos de YouTube. Sí, en YouTube yo soy la que actualizo acá en YouTube, pero en plataforma no sé si han actualizado. Ajá, revisemos. Es que todas las clases que dio ayer, bueno, yo le tomé captura de si las anoté, pero no están todas ahí. Esta es la sesión. ¿Qué sesión vamos? 4, 5. Ayer dimos, este vimos ayer, miren. Ah, pues sí, lo subieron hasta las 5, ¿está? Hasta tarde. Me sentí bien fea la... ¿Y las 6? Ah, pues sí, las 6 no la han actualizado. Pero si quieren les comparto ahorita nuevamente este de YouTube, porque aquí yo las actualizo incluso ahora antes de las 6 de la tarde ya estaría el video. All right. Aquí les va, para que puedan repasar, sí, chicos. Sí, porque imagínense, a veces repasamos, completamos los ejercicios en plataforma y usted necesita ir y comparar, entonces ahí van a estar las respuestas. La copia, pensando yo, mis. La copia, necesito la copia, teacher. Listen, a ver si qué tal. En la plataforma lo hicieron bien, decirme la hora. A mí me faltó uno de ayer, teacher, ahí lo mandé en el chat. Los ejercicios, los últimos. Es que no terminamos, ¿verdad? ¿O sí? No. No terminamos. Yo ahí mandé la captura en el chat, que solo una parte me falta, o sea, un ítem me falta. Nada. Pero más es del presente. Vaya, saben que ese es el tema segundo, de mi segunda hora, que ya me tomé 15 minutos, pero hagamos esto, listen, me interesa que sepamos esto también, de qué otra forma expreso la hora en inglés. Este es el ejercicio grupal, lo voy a enviar a grupos grandes, para que no tan reducidos. Necesito que me exprese la hora que ve por acá en una forma diferente. ¿Cómo puedo cambiar la hora? Puede ser que le cambie la expresión de tiempo o que la lea en otra forma. ¿Sí? Vamos a combinar AM, PM. Podemos combinar una segunda forma de leer la hora en este ejercicio.
voy a estar escuchando a ver cómo nos va. Que soy capaz de redactar en este caso la hora en una segunda forma, ocupar horas, time expressions, expresiones de tiempo. Vaya a WhatsApp, there you have the picture, and I'm going to be sending you in groups. Vayas en grupos pequeños, no nos va a tomar mucho. Y luego si nos vamos ya al último ejercicio de la sección 4, que tiene que ver con el tema 2 de este. Let's go class, 5 minutos, ahorita desarrolle ese time expression. Si no puede unirse a salas, quédese acá. En esta sala. Go class. Speaking time. It's time to work. Este no está en la plataforma. Este solo es ejercicio de práctica de clase. ¿Okay? El de la plataforma ya. Ya lo hemos resuelto. Go please. There we go. Okay. Puede desarrollarlo en su cuaderno, si es posible, no hay problema. Ahí están ya. Bye. Speaking time. Vamos, chicos. ¿Le llegó la picture a WhatsApp? Sí. Bye. Aquí voy a estar por si necesitan ayuda. Go, please. Gracias. Ah, dice ahí, exists 16. ¿Cómo es la forma que se pudiera decir? Son las 6 y 15, dice. Vamos. What to four? No sé si se podría it 6 past 15. ¿Qué pasan 6 y 15 minutos de las 6? Podría ser. Y entonces. Past quarter quarter to exist past quarter. Exists 6 15. Exists past quarter. Sería la primera, ¿verdad?
Las seis. Creo que se nos fue el compañero. ¿Por cuál va? Yo le ayudo. La tercera, number three. It's 6:15. 6 y, ¿qué dice ahí? 6:15. 15. Ajá, y podemos decir entonces que pasaron 15 de las 6. Sería, it's past quarter. A quarter past quarter. 6. Muy bien, ahí está. A quarter past 6. Great job. Ahí está, muy bien. La voy a mostrar ahorita. Quítese de aquí. Bájese de la cama. Bájese. Vamos por la, quiero ver, la número 4. Dice, it's 10 o'clock at night. 10 o'clock at night. Sería... ¿Qué podríamos cambiar? ¿De qué otra forma podríamos decir? 10 o'clock at night. It's club at night. La expresión at night. ¿Sí? ¿De qué otra manera digo night? Look, quizá respuesta por acá. P.M. P.M. Muy bien, P.M. Ahí está. Club P.M. Muy bien, P.M. It's 3:05. Y la número 5, it's 3:05. 3:05. Ahí sí, ocupamos una expresión. It's 3. ¿Sí? Oh. Oh, 5. Tres y cinco, o pasaron 5 de las 3. ¿Cómo diríamos eso? Sería 2. Muy bien. Two or past. Two or past. 3, o sea, it's 5 past. 3. Two. 3 of. Ajá. Past. Parece que hay dos formas de leerlo. Acá es como que lo esté leyendo con los dígitos 3 y 5. O podemos decir que 5 pasaron de las 3. Ahí se convierte en una nueva expresión. Entonces, 5 past 3. 5 past 3. Así sería. Okay. Bien. Vamos a revisar qué tal le fue a sus compañeros. Don't worry. Para que nos movamos al siguiente tema. Buen trabajo, great job. All right, time to come back. Revisemos qué tal les fue en este ejercicio. Sería el último con este tema. Time expressions. Let me see. ¿Cómo les fue, clase? How did you feel this exercise? Was it easy or difficult? Easy teacher, difficult teacher, how was it? Let's find out. Ahí ya creo que todos regresaron de las salas. Quiero ver. En mi sala no escuché nada, Miss. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Ya sabes, todos quedaban callados. ¿Le dio miedo? No, clase, la idea es que practique con sus compañeros y que la teacher solo los escuche. No, tampoco, más que nada se escuchó. Sí, chicos, vamos. It's 3:15. Yo los escucho, usted me da respuesta. It's 6:15. ¿De qué otra forma digo it's 6:15? Sería... Six fifteen.
It's a quarter to four. 6:15. It's a quarter. Perfect. 14. ¿Cuánto pasó de las 6? 15 o un cuarto, ¿verdad? Entonces, a quarter past six. Or it's 15 past 6. De acuerdo a como usted lo quiera redactar. Siguiente, number 4. La 4. It's 10 p.m. Vaya, le voy a dejar las dos opciones acá. Wait. Aquí están. Oh, sí, 4. Can you repeat that, please? Number 4. It's 10 o'clock at night. At night. Or we can say exactly it's 10 p.m. At night and p.m. it's the same. It's 3:05. What time is it? It's 3:05. Analice bien qué dice ahí. Las 3 y 5. 3:05. Entonces puedo decir que. It's 5. Muy bien. 5. 2 or past? Past. Bien. O sea que 5 pasaron de las 3. Perfecto. In number 6, what time is it? Twenty-five to 11. 25 para las 11. Entonces, ¿qué hora es? What time is it? It's 10:30. Ajá, 10. 35. Ok. 35. Like this? Yes. Yes. Perfect. Number 7. Siete. It's 1 o'clock in the morning. Eso es lo que va a cambiar. In the morning. Podemos decir it's 1. It's one. O si usted quiere ponerlo con números, letras, está bien. It's 1 o'clock. In the morning. Or. In the morning. Ok, puede ser AM. ¿O qué otra expresión ocupo en esa hora? La 1 de la mañana. It's 1. Midnight. Midnight, perfecto. Night. Ahí está la respuesta. Mid, de mitad, mid, y luego dice noche. Midnight. 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 Hay una hora específica. What time is it midnight, class? It's midnight. It's 12 o'clock. That's it. 12. Okay. Pero, AM or PM? At night, A-M. A-M. Perfecto. Ahí está. Esto es solo práctica, obviamente. Es práctica tanto el ocupar una segunda forma de decir la hora y ocupar A-M, P-M o una fracción específica del día. Morning. Noon, afternoon, evening, night, or midnight. It's just practice, okay? You know what? Le vamos a enviar este ejercicio a WhatsApp, ya resuelto, por si quieren tomar nota. Y hoy sí, vamos a cambiar de tema que tiene que ver siempre con un poco de la sección 4, pero que se ve también en la section number 5. Y sobre el uso de... ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? What are you doing?
Esta media hora que nos queda, vamos a practicar esto. Look. Vamos a practicar una WH question. ¿Cuál es la WH question que vamos a practicar? Está por acá. Hey, ¿por qué no nos pinta esto? What are you doing? Ahí está. What are you doing? What ¿Qué estás what? Haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia quién va dirigida esa pregunta? A una persona. A mi persona, ¿verdad? O sea, es una pregunta hacia mí. What are you doing? ¿Qué está haciendo él? Ahí se cambiaría el sujeto. What is he doing? ¿Qué estamos haciendo nosotros? What are we doing? Ahí ya jugamos con el verbo to be y con el sujeto. Pero la estructura what y doing al final, esta no va a cambiar. ¿Sí? Lo que varía es el sujeto. What are you? What are we? What am I? What is he or what is she doing? Ok. Y a esta estructura, cosas que están pasando en el momento. Como es en el momento, decimos que es en el present, presente, pero es un presente continuo. ¿Y qué es el presente continuo? ¿Cómo puedo identificar cuando estoy hablando con el presente continuo? El present continuo son actividades que inician, miren, en el presente. No solo inician, sino que continúan in the present. ¿Y cuándo creen que finalizan? End or finished. Inician en el presente, continúan en el presente. ¿Y cuándo creen que finalizan? En el futuro, terminan el mismo presente. ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando la clase de inglés. Ah, ¿y cuándo va a finalizar esa actividad? En el presente. Presente. Entonces podríamos decir continue and finished in the present. Por ejemplo, what are you doing? Estoy viendo televisión. Pero no va a pasar viendo televisión hasta mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. Eso ya es un futuro. No, en el mismo día. O sea, seguiría en el presente. What are you doing? Estoy durmiendo. I am sleeping. Ah, en el momento que me lo consultan, es el presente, pero tienen que finalizar en el mismo presente. ¿Sí? O sea, present continuous. Una actividad progresiva. Dio inicio probablemente en la mañana, continúa en la tarde, finaliza en la noche. Progresivo. A eso se le llama continuo o progresivo. Present continuous. Ok. Una pregunta que veíamos utilizando esta estructura era esta. What are you? Miren, wearing. ¿Qué estás? Diciendo, pero ¿por qué me lo preguntaban con continuo? Porque obviamente me he visto cuando, in the morning, y voy a seguir usando la misma ropa, probablemente todo el día, probably, y probablemente termine en la noche, ¿verdad? By evening, by the evening. So, what are you wearing? Sí, lo visto por un tiempo constante en el presente. Por eso es que no me preguntan qué usas. What do you wear? No, what are you wearing? ¿Qué estás vistiendo? Lo mismo con qué estás haciendo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Porque es una actividad que pasa ahorita, pero que inició este mismo día, o sea, el presente. What are you doing? I am listening to the teacher. I am practicing in the platform.
I am eating, comiendo tal vez. So what are you doing? Pero antes de meternos a repasar la estructura, es muy importante que practiquemos esto. Intonation. ¿Se acuerdan qué es la entonación? What is the intonation? Intonation. ¿Qué era esa palabra? ¿Qué era ese? ¿El stress and intonation? What is this? Cuando practicábamos los números, ahí practicábamos esa palabra. Por ejemplo, 15. 50. ¿Esa era entonación o stress? Intonation or stress. Elevo mi voz, la bajo. Es intonation. Entonación quiere decir cómo yo voy, en este caso, a leer una pregunta. Es lo que vamos a aprender. Las preguntas al final, la última palabra que acompaña al signo de interrogación, puede subir o bajar. Escuchen esta. What are you doing? What are you doing? ¿Cómo escuchan al final? ¿Que baja el doing o que sube? Baja. What are you doing? What are you doing? Ahora van entonces a distinguir. ¿Cómo voy a pronunciar entonces las WH questions y cómo pronuncio las Yes questions? Practiquemos la lectura correcta de preguntas. Aquí está. Vámonos a la section number 5. It's here. Vámonos acá. Es un video que se llama Intonation. Es esta, miren, Rising and Falling Intonation. Rise. Sube, eso es rise. Y fall, que cae o baja. Falling Intonation. Escuchemos los ejemplos, clases. Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation, yes or no questions, and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Yes. Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program. Okay. And notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH. Perfecto. Vámonos otra vez a los ejercicios. Is she getting up? Look, nos daba cuatro ejemplos. Two yes, no questions. ¿Se acuerdan cuáles son las yes, no questions? Las que inician con el verb
To be. Son preguntas, sí, no. Y tengo las WH questions que inician con una WH word. Entonces, fácil, fácil identificar cada vez que vea una yes, no question, la palabra final cerca o a la par del signo de interrogación. ¿Cómo dicen signo de interrogación, por cierto, en inglés? How do you say signo de interrogación, class? Question mark. Question mark. Interrogation. Mark. Mark. Question mark. 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 Así es signo de interrogación. De admiración, mark. Exclamation mark. Aquí es question. Mark. Mark. Muy bien. Sube. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? Sleeping. What are they doing? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Escúchela nuevamente para que pueda comparar. Listen. What's she doing? What are they doing? Okay, están más atrás creo que las otras. What's she doing? What are they doing? Aquí está. Listen again. Is she getting up? Mm-hmm. Are they sleeping? Are they sleeping? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Is she getting up? Are they sleeping? Is she getting up? Are they sleeping? Uh-huh. What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Entonces, léame esta. Lea la pregunta de la sección 5. Dijimos que es una WH question. Baja la entonación al final. Doing hacia abajo. Vamos, clase. What are you doing? Yo la siento más triste. Leer estas es como leerlas con tristeza. What are you doing? En cambio, la yes no question. What are you doing? Are you getting up? Sube la entonación, es un poco más. Así que ya sabe cómo distinguir. Y hay un ejercicio de estos en plataforma. Claro que sí. Yes, we have one of these ones. Pero lo completamos al final. Look. ¿Qué es entonces el presente continuo? Sí. Son cosas que hago en el momento. And if you remember, we call these WH questions as information questions. ¿Cómo redacto una pregunta? Necesito saber qué estás haciendo, qué andas vistiendo. Y los verbos que ocupamos ya. Necesito la WH word. What? What? De acuerdo al sujeto, el verbo to be. To be. Se redacta de una manera diferente. What am I wearing? What is he or it wearing? ¿Qué anda vistiendo? Ahí está. What are we or they wearing? Wearing. Ahí está. Worry. Y las respuestas que puedo obtener son este tipo de respuestas. I am wearing. I'm wearing black shoes. She or it is wearing pajamas. They are wearing a suit. Y si yo les pregunto a ustedes, what are you wearing? Ahorita, right now, what are you wearing, class? Right now. I am wearing a t-shirt. Wearing a t-shirt. I am wearing. T-shirt. Shorts. And shorts. I am wearing shorts. Uh-huh. I'm wearing shorts. And pants. I'm wearing sandals. I'm wearing pants. Are you wearing pajamas? You wear a lens. Glasses. I'm wearing glasses. Are you wearing a dress, shorts, pants, pajamas, sandals, shoes, sneakers? ¿Qué están usando? Miren, aquí
entra todo el vocabulario que aprendimos de ropa. I am wearing. Okay. That's it. I am wearing. Sure. Let's see. Wearing. Si encontramos a alguien, ¿qué está vistiendo esta persona? Por ejemplo, busque ahorita a Alex y vea su camisa. Y yo le pregunto, what is he wearing? What is he wearing? A black t-shirt. He is wearing a black. He's wearing a black. Black. He's wearing is black. Black shirt. About the teacher. Take a look at this color. What color is this? ¿Alguna idea? What color is this? Green. It's like green mint. Como de menta, ¿verdad? Mint. It's green. Say green. So what am I wearing? What is the teacher wearing? I am wearing. I am wearing. It's like green. Is this a blouse? What do you think? Blouse? This is not a blouse. It's a shirt. Teacher. T-shirt. La camisa está vistiendo una maestra. No, pronuncie bien. The teacher is wearing a t-shirt. And yes. Then you say the color. The teacher is wearing a light green. Light green. T-shirt. Amazing. Great job. ¿Qué está vistiendo? But don't complicate yourself. Tengo muchos más ejemplos, pero yo voy a tomarlos de la plataforma para ayudarle a complementar. Number five. Este ejercicio es fácil. Intonation. ¿Será que necesito escuchar el audio? Tal vez no. ¿Cómo sé entonces la respuesta sin escuchar el audio? ¿Alguna clave que ocuparíamos? ¿Qué pasa con la número dos? ¿Es una? Yes, no. Well, number one is yes, no. Question. Ah, ¿y qué pasaba con la entonación de las yes, no questions? ¿Cómo se le llamaba? Rising or falling intonation. Rising. Look. Entonces, fácil, voy y busco todas las WH questions y sé inmediatamente que son rising. ¿Cuál más? ¿Cuál más va a ser rising intonation class? Ayúdeme. La segunda es rising porque es el verb to be. ¿Qué otra? ¿Y esta? No. Number six. Number four. Miren la number four. Rising. Inmediatamente sé que otra es rising. Number six. Yes. Number six. Ok. ¿Y qué pasa con las que me sobraron? Todas son WH questions. ¿Qué pasa con la entonación de estas? It's baja. Falling. Look, falling. 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 And that's it. Si usted sabe manejar así la información presentada, se me va a hacer fácil, ¿sí? Porque puede ser que en el audio, ay, teacher, pero es que yo escucho que sube y que baja la entonación, yo no sé. Pero ya me sé la regla de pronunciación, ¿sí? Si son yes, no questions, inmediatamente sube. Si va con el verbo to be, sube la entonación. Si es una WH question, it goes down. Sí, practiquemos. Josué, ¿cómo lee esta entonces? Leamos esta, Josué. Read the question, please. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Great job. Silvia, Noemí, léame esta entonces. What are you doing now? Es como que va bajando. María Carranza, pregunta qué hora es en inglés. La tres, number three. What is? Otra vez, and once again.
What time is it? Ah, escuchó la pronunciación, la entonación. What time is it? What time is it, class? Yes. This is my night. Okay, is it? Es una pregunta, acuérdense. Juan Francisco, Jacqueline García, ayúdeme con la cuatro. What time is it? Is it midnight? Muy bien, Jacqueline. Is it midnight? Subió la entonación. ¿Qué color es su camisa? Haga la pregunta, clase. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Baja. Empieza a bajar. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Are you from Thailand? Esto sube. Thailand. Are you from Thailand? And that's it. Perfecto. Yes, please. Tell me. Como dijo que se decía en inglés cuando sube, es ring. Rise. Viene el verbo rise, viene el verbo subir, rise, solo que se convierte en rising. Y viene el verbo fall, y aquí es falling. Rising. Falling. It goes up and down. Ahí está. Rising, falling. Buena pregunta. Sí. Y había un ejercicio de qué estás vistiendo. Tengo este ejercicio, si se fijan, pero no, me voy a ir al 4. ¿Quién me dijo que el 4 nos hacía falta uno? De las últimas clases de la ayer. Última es, sí, section 4. Para no dejarlo con la sección 4 incompleta. Let's go with section number 4. Everybody. Ya casi, teacher, se acaba la clase. Suficiente tiempo para el ejercicio. Section number 4. Right. Is it this one? 4.14 o este, 4.11, si me dicen cuál es. Este era. No. No. So is it this one? Yes. Este. Sí. Ah, ese aquí usted debe redactar respuestas. ¿Saben cómo sé cómo va a ser mi respuesta? De acuerdo al tipo de pregunta. Identifiquen qué tipo de pregunta es, clase. ¿Es una? ¿Ya vieron el verbo to be al inicio? A mí solo la 2 me falta, teacher. Ahorita sí le ayudo. Todas las que yo creía y nada. Es una yes, no question. Son preguntas de sí y no, porque veo el verbo to be. En todas deben iniciar con sí y no. Y dice, is Bruce... Tengo a Beth, que sería Nick, que es Little Boy, Anita in Blue, John, and Bruce. Aquí combino ropa y colores. Ropa y colores. Beth, is Bruce wearing a light green jacket? Busquemos a Bruce. Is he wearing a light blue jacket or not? Yes. ¿Verdad? Entonces decimos yes. Pongo una coma. Wait, es en mayúscula aquí. Yes. He is. Is Nick wearing sunglasses? ¿Son estos lentes de sol o no? Son glasses. No. Esos son glasses. So we say, no, he's no, not, o podemos ponerlo en la forma corta. No, he isn't. Creo que aquí está el detalle. No sé si la plataforma me acepta en forma completa. No, he isn't. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Purple jacket, sí. Pants. Y estos son pants.
Entonces decimos, sí, sí, ella está. Yes. El 2 agarra la forma esa contractada. Quiero ver, miren. Sí. Ay, la 1 que pasó. Ahí hemos tenido problemas la mayoría en la 1. Le ponemos así y no la acepta. La coma, qué terrible. Me disculpo porque voy a pedir que se corrija esto. Porque lleva coma. Es obligatorio que escriba coma. Escríbalas en una coma. Yes, he's. Ajá. No la llamamos mismo. Por eso así lo mandamos. Y en la 2 se la voy a poner en el chat ahorita para que el apóstrofe debe estar faltando. No es una coma. Es un apóstrofe. Apóstrofe. Para que la copie y pegue, pero sí, pruebe no con la coma y el apóstrofe que está en la barra que están los números y el signo de interrogación. ¿Is John wearing blue jeans? John, ¿dónde está John? Blue, ni idea, no sé si es blue. I guess he's not. ¿Is Anita wearing a yellow skirt? Faldas. A María dice, no, it's blue. No, she's not. Y ahí está. Se lo vamos a compartir en WhatsApp. Ahorita, just give me a moment. Este es el 5. ¿Qué dijimos? 4. 5.4. Vale, let me take this one to WhatsApp. Es el 4. 4, ¿verdad? 4. Let me see. Ahí le mandé, a mí no me agarra ni con el apóstrofe ni con la coma. Vaya, se lo voy a copiar literal de acá. Copiar el 2, ¿verdad? Number 2. Vaya, wait, just give me a moment. 4.14. Y ahí le va la número 2, ahí está en el chat. Copie, pegue de ahí, copie y pegue. Gracias. Ya sabe, para ayudarles, chicos, del 4 ahí estarían entonces. You're welcome. Véngase listo para la sección 5, ejercicios mañana. Lo vamos a hacer al inicio de la clase. Vamos a completar toda la sección 5 al inicio y hacer el final review al inicio para que tal vez en la segunda hora, si no se han puesto al día con la sección 5, empiecen a complementarlo, ¿sí? Para que miren, mañana antes de las 4 podamos decir, mi plataforma está completa. Y si no, ahora durante el día, la tarde, empieza a complementar algunos ejercicios. Y nos vamos a estar ayudando en WhatsApp con los compañeros, con los asesores y con la teacher, ¿sí, chicos? Y ahí está, time is over. Nos queda 1 minuto o para consultas o para la asistencia. Los escucho mientras busco la asistencia. Questions. No questions. No questions. Let me see, is Elmer Antonio Trinidad Alas in the class, right? Juan Francisco Vanegas Barahona. Por ahí vi a Juan Francisco. Sí. Ahí está, hoy sí ya le actualizamos la asistencia. Manuel de Jesús, ¿verdad que Manuel escribió en el chat? Yo creo que era Manuel, que se le había arruinado el teléfono, creo. María Magdalena Carranza Rosales. Presente. Ahí está, hoy sí ya ponemos su actualización de la asistencia. Mario Edgardo Alfaro Elías. No. Pablo Josué López Valles. Not here. Rosa Idalia Juárez de Contreras. Not here. Rubidia Patricia Argueta. And Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Present. Ahí está Wendy. Los demás tienen su asistencia, ¿ok? De este día. Chicos, hoy somos muy puntuales. 4 o'clock. What time is it? What time is it? Vea su reloj. What time is it? It's 4 o'clock. Gracias, chicos, por el esfuerzo. Vamos a continuar en nuestra sesión final. ¿Cuándo? Tomorrow. Okay. Have a good afternoon. Good afternoon.
Thank you. Bye bye. Thank you. See you tomorrow. Sí, aquí estoy. Cualquier consulta, aquí estoy. Dígame todavía aquí estoy. Yes. For the rest of you, bye bye. 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 Take care. Cuídense. Miss. Sí, Alex, dígame. Estoy viendo para buscar la que no completé, esa que le decía de que por la como el punto me daba X. ¿Cuál es la 5.0? ¿Cuál es? La que acabamos de completar ahorita. Esa está buscando. Ajá. No, es la 4. Sí. De la 4 es. Oh. 4.14. Ah, ok. Uh-huh. Ah, es que yo la completaba, pero igual me dio como, creo como 3 en rojo. Vaya, se las muestro, así que la 4.14 es. Buscándola estoy, pero que tengo lento el internet, ya 12 tengo de carga, creo que por eso me está costando un poco. Pero sí, ya sé cómo hacer. Vale, si no me escribe, ahí estamos en el chat de WhatsApp para que se las copie y pegue el literal de acá. Ajá. Pero sí, ahí está. Aquí está la 414. 14, sí. Quiero ver 414. Ah, no, la tengo completa. ¿Es donde está? Sí. Yes, he is, no, he's ah, pues not. Es la anterior, la 411. Ah, pues sí. No, esa. Le doy más atrás entonces, ¿dónde está el niño que estamos viendo ahorita? No. Esta de ahí sí le falta, esta. Sí, la de la, ajá. Vaya, aquí se las pongo, no hay problema. Tomen entonces otra. Es una anterior. Es una antes de esta, Miss. Sí, creo que sí, Alex, no sé si ve mi... Ay, que no está viendo mi pantalla, Alex. ¿Cómo no? Quiero ver, ahorita la veo, sí. Miss. Esa es la que estamos con Daisy, miren. Uh-huh, esa es la que me faltaba, la ahí que me le dice, decía. Ah, si puedo bajar. Ah, esa es la que me falta. Ah, vaya. Esa es la que me falta. Vemos, chicos. The picture 2. Picture 2, aquí está, dice are not wearing, picture 2. Forma completa, no hay nada de formas cortas, are not wearing. ¿Qué número es? Es, Miss, la 4 punto, ¿qué? 11, 411, 411. Wearing. Okay. Vaya. Mm-hmm. Ahí está number 1. Number 2, ya tomo Daisy la number 2, sí, ¿verdad? Sí. Mira, aquí está la number 3, hay dos, is wearing, is not wearing. Is wearing, is not wearing. Mm-hmm. En number 4, tenemos una afirmativa, una negativa y una afirmativa, is wearing. Is not wearing, is wearing. Is wearing. Uh-huh. Así está. Teresa no lleva un apóstrofe ni nada, ¿verdad? No, porque las tira en error. En forma completa, las he escrito yo, si se fija, y me da chequecito verde. Todas en forma completa. It's not wearing. Is not wearing. ¡Oy! Entra, que estoy en clase. Espérame. Ya la voy a verificar porque me salían malas. Me imagino. Pero complételas así, Daisy, si no me escribe para ayudarle a que le salgan bien, oiga. Thank you, teacher. You're welcome, ya sabe, Daisy, para ayudarle estamos. Okay. Y Alex, que se me hizo, se me fue. Muy bien. Bye bye. Bye bye, Daisy. Ajá, Alex, ¿tomó nota del ejercicio 411? Sí, Miss, ya entendí. Ahorita lo voy a llenar. Gracias. Perfecto, cualquier cosa escríbame. Voy a estar pendiente. Okay. De ¿sí? Okay, okay, clase. Miss, el resto, Tomás, Daisy, Reina. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye.